Bienvenidos al Boletín de la U. Estas son las noticias más importantes del día. En lo nacional, devolución automática del IVA a los gobiernos autónomos descentralizados se aplica desde agosto del 2021. Desde el próximo 1 de agosto, los gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas, universidades y escuelas politécnicas retendrán el 100% del impuesto del valor agregado IVA pagado por bienes y servicios. Así lo establece la reforma de la Ley del Régimen Tributario Interno. La normativa establece que los montos retenidos ya no sean depositados en las cuentas del Servicio de Rentas Internas SRI, como hasta ahora, sino que permanezcan en las cuentas de cada ente u organismo para su presupuesto. En lo internacional, se derriba lo que quedaba del edificio de Surfside en Miami-Dade por el peligro de la tormenta Elsa. 10 días después del colapso de la mayor parte del edificio de 12 pisos de Surfside, fue completamente demolido la noche del domingo 4 de julio con una explosión controlada, antes de la llegada de la tormenta Elsa a Florida. La búsqueda de víctimas había sido suspendida el sábado para preparar la demolición. El saldo provisorio de la catástrofe es de 24 muertos y 121 desaparecidos. En nuestras novedades, el Papa Francisco fue operado con éxito en Roma por un problema en el colon. Según ha informado el Vaticano, el pontífice de 84 años ha sido operado con éxito en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma. El Papa Francisco permanece ingresado tras ser operado por una estenosis diverticular del sigma, una dolencia del colon que afecta sobre todo a las personas de edad avanzada. Esto se trata de la primera vez que el pontífice ingresa a un hospital desde su elección en 2013. La U en línea presentó el Boletín de la U, con las noticias más destacadas del día.